Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Después de algunas semanas, retomamos nuevamente lo que es la escuela dominical. Habíamos comenzado, o teníamos que comenzar con el libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Y este es un libro donde el apóstol Pablo insta y escribe a Timoteo para que Timoteo comience también su ministerio y comience a crecer en la gracia, el amor y la bendición de Jesucristo. En los primeros capítulos, hoy día la lectura de hoy va a estar en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Pero los versículos anteriores nos habla sobre cosas importantes. Primero habla del ministerio de Pablo. Comienza a hablar lo que ustedes ya saben, que lo hemos tocado, muchas de las cartas que el apóstol ha escrito, en lo difícil que fue su ministerio, en lo complejo, en lo angustioso, lo dificultoso muchas veces en distintas ciudades donde iba, donde le golpeaba, donde lo maltrataban, donde estaba preso por predicar la palabra del Señor. Y también nos habla mucho sobre lo que es los falsos maestros, que también lo hemos hablado en otras cartas, y si bien se iba repitiendo de lugar a lugar, porque la palabra del Señor iba corriendo y algunas cosas se repetían, entre ellas los falsos maestros. Falsos maestros que muchos de ustedes ya han escuchado hablar, los que hablan de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su pensamiento, y no lo que la palabra del Señor realmente quiere explicar y quiere decir. Es decir, un falso maestro es el que habla de acuerdo a lo que él sabe y lo que él cree, no lo que la palabra del Señor dice. Y hoy día nos está hablando algo que tiene relación con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Vamos a ir explicándolo también dentro de poco, pero vamos a leer los versículos que tenemos para el día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cierto, enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que Dios bendiga en esta hora la lectura que hemos tenido. Y vamos a hablar de la apostasía. La apostasía en realidad no es lo mismo que un falso maestro, un falso profeta. La apostasía tiene relación muchas veces con alguien que conoció el Evangelio, con alguien que conoció a Dios, con alguien que tuvo una experiencia, que tuvo alguna relación íntima con el Señor. Hoy día, en lo que nosotros conocemos hoy día, podría haber sido un oficial, un jefe de coro, un jefe de jóvenes, alguien importante en la iglesia quizás, y que después reniega contra Cristo. Que después, aún sabiendo la palabra, aún conociendo, reniega contra Cristo y contra la palabra. Y se hace alguien que es ajeno a esto, y alguien que no cree, y alguien que desconoce todo lo que Dios ha podido hacer en su vida. Y habla, comienza diciendo que en los tiempos postreros muchos apostatarán contra la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores es lo que hemos hablado siempre, estos espíritus que vienen a decir que te va a ir bien, que vas a crecer económicamente, que tienes un gran futuro, que se usan de Jeremías 33 cuando dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pensando que esas cosas grandes y ocultas
la miramos como un bien material, la miramos como algo que vamos a poseer para que estemos bien. Pero no es necesariamente lo que Dios quiere entregar a mi vida. Y cuando habla de doctrina de demonios, ¿qué quiere decir doctrina de demonios? El versículo 3 da la respuesta inmediatamente. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el fondo, dice lo que, solo una pincelada de esto, pero es lo que estamos viendo hoy día, la inmoralidad en cual la ciudadanía, en cual el pueblo, incluso el pueblo de Dios está cayendo. Tiene que ver con prohibir casarse, prohibirse las cosas que son agradables ante el Señor, las cosas que valen la pena, las cosas que sirven para que uno pueda crecer espiritualmente y para que uno pueda avanzar conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces, como estos apóstatas querían lo contrario, a lo mejor vivir en pareja, a lo mejor abstenerse de distintos alimentos, pensando que esto puede hacer, que esto puede hacer mal, sabiendo que eran cosas que no correspondían en ese entonces, y hoy día llevándolo a la práctica, a lo que nosotros ocupamos el día de hoy, podría ser de que la palabra del Señor nos dice que no es bueno mentir. Pero a lo mejor algún apóstata va a decir, miente si es necesario, o miente para hacerle un bien a otro, o miente para que tú no pierdas, para que tú ganes lo que estás viviendo. Y eso es simplemente lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros tengamos una vida recta, una vida buscando siempre la santidad, una vida justa ante los ojos del Señor, que nosotros podamos ser un hombre y una mujer agradables ante lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo por eso motivaba a Timoteo y le decía a Timoteo, tú enseña la verdad, tú enseña lo que es justicia, lo que es bien, y haz el bien donde quiera que tú vayas. Predícale a las personas que deben hacer lo correcto, lo que es agradable ante el Señor, para que puedan estar en bendición, para que puedan estar en gozo y alegría, para que las familias puedan estar unidas. Dios requiere que haya amor, que haya misericordia, que haya perseverancia en la palabra del Señor. Pero cuando la apostasía quiere involucrarse, cuando el pecado quiere involucrarse, cuando la mentira quiere involucrarse en la familia, en el matrimonio, todo se desmorona, todo se cae, todo termina por acabar. Porque eso es lo que el enemigo quiere lograr, pero Dios quiere dar vida, vida en abundancia, quiere dar bendición, quiere dar alegría, gozo, a pesar de los problemas, las dificultades, que siempre nos vaya bien, porque Él es el que está con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga esta enseñanza en esta hora, que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida y que podamos ser bendecidos y fortalecidos por la misericordia del Señor. El silencio.